Jesuit education is, should be, transformative education. The main mission of any Jesuit education is to help students developing their potential in such a way so that everyone becomes a person of compassion, competence, and conscience. One very important area in our colleges is taking care of what we call the Ignatian value, cura personalis, care for the individual. Care of that whole person so deeply that providing constructive feedback to help people grow becomes part of the vernacular, not just a pat on the back. I think, you know, growing this capability or this capacity for Ignatian leadership transcends not just to faculty and staff, but also transcends to students. Es un liderazgo que no se impone, sino que propone, que no vence, sino que convence. Es un liderazgo que implica el inspirar a otros. Invites those whom you lead or with whom you work to live into sort of the fullness of their giftedness. El tipo de liderazgo que se requiere en general en las universidades me parece que es un liderazgo que busca en todo momento cuáles son las mejores condiciones para formar estudiantes que sean capaces de contemplar la realidad, de analizarla, de sentirla, para que con base en ello puedan ir apropiándose de acciones que los lleven a desarrollar mejores condiciones de vida para todos. Se necesita un tipo de liderazgo abierto a los demás, que ponga al centro a las personas tanto como sujetos individuales, pero sobre todo como sujetos colectivos, sujetos comunitarios. Communal discernment has become a huge part of how I lead at Creighton, engaging my colleagues to think more deeply about the difference we want to make in students' lives. Me imagino el futuro de la formación de líderes ignacianos, leyendo en todo momento los signos de los tiempos. Para entender la situación de los jóvenes hoy, de ofrecerles experiencias que los contagien, en donde ellos vivan en carne propia lo que es la injusticia, pero también la capacidad de la gente para luchar por sí misma. Por sus aspiraciones de vida, por la manera en que están construyendo procesos de justicia, procesos de igualdad. C'est un leadership courageux qui résiste à toutes sortes de pressions qu'on rencontre dans les milieux universitaires. Aquello que te da paz, que te da tranquilidad, que aumenta tu fe, tu esperanza y tu amor a los demás, es un señal de que eso es lo que Dios te está pidiendo, aunque te cueste el trabajo, aunque sea difícil, ¿no? La capacidad a crear una comunidad educativa. On pourrait hablar de comunidad universitaria, de comunidad en una empresa. Entonces, el tipo de liderazgo que creo que se necesita es uno que contagie, que sea capaz de sumar a los chavos, de convocarlos, de escucharlos, pero sobre todo, de motivarlos a que tengan sus propias opciones y que sean capaces de luchar por ellas. Quant à l'aspect communautaire, social ou politique de l'éducation jésuite, son objectif est de former des hommes et des femmes capables, c'est-à-dire capables de transformer les différentes structures des sociétés humaines dans lesquelles ils travaillent. De travailler à l'union des cœurs, à consolider, à harmoniser, à travailler pour pacifier ces cœurs-là. I think the formation of faculty into Ignatian leaders is a difficult task. I think we need to become more and more creative and innovative. Estas líneas sobre las cuales se van definiendo los nuevos modos de hacer la educación sean modos que nos lleven a disminuir las desigualdades, a cuidar la casa común como el espacio en el que todos habitamos, para que en todo momento vayamos formando estudiantes capaces de transformar la realidad de la que van siendo parte. As higher education changes so dramatically, we have more need for partnerships, working together with other institutions. We're not self-contained anymore. And I think that focus on the other puts Jesuit education and Jesuit educators in a strong position to lead and partner. And to me, that's the power of being Jesuit educated and having colleagues who are a part of this extraordinary mission that's so much bigger than any one of us.